You may have a piece of me, but nothing more. You may try to help me, but you like my soul. We are lost, we are out. I'm going for the victim and you won't understand. People come and people go. Up and down, you know where I go. What you like and thanks for all. I'm going for the victim and you're too slow. You are wasting my time. You are wasting my time. Hola, ¿qué tal a todos? Desde la pantalla de Fox Sports arrancamos con lo mejor del tenis en segundo saque. Estamos en el vestuario recorriendo el mundo del Interclubes para toda la gente de segundo saque. Lindo curso central, ¿no? Hermoso, linda cancha. ¿Cómo son las condiciones acá para jugar? Yo soy Gabo Ramos. ¿Cómo andas, Di Martín? Dentro del calendario de los tenistas está el Interclub de Alemania. Vamos con el polaco Brzezinski a meternos dentro de este mundo por el cual pasaron los mejores jugadores del mundo, incluso el Rafa Nadal. Histórico club alemán. Estos son todos los jugadores que representan a este club, representaron Agustín Caleri. Miren a este chiquito que jugó acá. Y nosotros te mostramos todo, los jugadores, el interior, la intimidad. Estamos en el vestuario recorriendo el mundo del Interclubes para toda la gente de segundo saque con Antonio, nuestro coach, Bion Pau. He doesn't like the camera so much. Janko Tipsarevich. Y nos encontramos acá, por favor. Miren estas caras. Lucas Arnold, Guillermo Cañas. What a good team. Mejor team nosotros, por eso. ¿Sí? ¿Mejor team? Mucho mejor nuestro team. We are 2010, 5, 7, 3 times. 3 times, 1 second place. I'm blue. What else do you want? Acá tenemos el doctor, el masajista, Rudy, Doc. Es todo muy profesional esto. Bueno, muy profesional. ¿Cómo que no? ¿Eh? Tenemos aguas. Aguas. ¿Eh? Y unas pocas ganas de jugarla, ¿eh? No, no. No sabe la gente este camino del tenis. Esto como si fuera la liga de fútbol. Sí. De la importancia que tiene, ¿no? Acá en Alemania. Esto es como la liga de fútbol acá. Es un mes al año, ¿no? Todo julio, hasta mediados de agosto. Y esto va desde la primera edición hasta la última edición y están todos prendidos en el verano jugando Interclubes. Y aparte, como que la gente cuando yo le digo de Interclubes te dice, pero ¿cómo puede ser? Y no saben la cantidad de jugadores que juegan, los top que juegan. O sea, no llegan a jugar los top 10, pero... Y esta es la única liga nacional que es reconocida por la ATP. Está entre el calendario de la ATP también. Claro. Doy fe que la verdad que, más allá que es un ingreso económico que nos ayuda mucho, que por eso mucha gente, muchos chicos que están tratando ahí, hay como 3.000 personas por partido, ¿no? 2.000 personas, 1.000 personas. El precio de las entradas es mucho más económico que ir a ver una Copa Davis y ves el mismo nivel de tenis. Y lo otro, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que esto es un tema meramente de prestigio para los clubes. O sea, los clubes no tienen beneficio económico de esto, claro, sino que es el beneficio de ser campeón alemán, de tener los grandes jugadores en sus clubes, de ver estos grandes partidos. Esto lo mantienen los sponsors, igual, los sponsors fuertes. Sí, esto viene de los sponsors. Y aparte es disfrutar de estar un día de equipo, miren cómo estamos en el vestuario todos, ahora ponemos un poquito de música, nos apoyamos. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo más, la verdad que eso es lo que yo más disfruto, en mi caso personal. Como Mark también, que lo disfruta, jugar doble conmigo. Ya, eso es una ley. No, Pep. Get out our captain. Muchos tres, miren las canas.
mucho estrés todo el año. ¿Ah, what? You paint the little bit your hair, eh? Oh, a little bit. Just a little bit. I was talking about the stress that you have every year. Every year, our capital. But it's a pleasure with you every year, huh? Yeah.